con todos ustedes, Sonsoles Onega. ¡Guau! ¿Cómo está esta mañana este Teatro Circo Price? ¡Guau! Está lleno, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí cuando son las 10 de la mañana. Os doy la bienvenida a todas y a todos también a esta cuarta edición del Womenalia Inspiration Day 2015. Me da mucho gusto que estéis hoy aquí, sobre todo porque hubo un día en el que pensasteis, 24 de septiembre me lo marco con un círculo, quizá con un fosforito, no me lo pierdo. Y hoy estáis aquí. Ya veo por ahí que hay un bebé, o sea, que ha hecho todo lo posible por estar hoy aquí, esta mamá con su recién nacido, gracias también a ti. Dejadme un minuto que salude a los que nos están siguiendo vía streaming. También a vosotros, buenos días, gracias por estar ahí. No sé si estáis en casa o quizás estáis en la oficina, pero esta mañana os habéis conectado a este evento que es uno de los mayores eventos de Europa dedicados a la mujer profesional. Gracias por estar aquí. Os recuerdo que existe un hashtag, ya sabéis, almohadilla Womenalia Day, para que contéis en las redes sociales todo lo que se va a decir hoy aquí en este escenario. Merece la pena que si algo os gusta, lo subáis a Twitter, lo subáis a Facebook, lo contéis o lo retratéis en Instagram, porque las ideas merecen la pena que se difundan y para eso están las redes sociales. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque somos cientos de mujeres los que hoy vamos a escuchar, vamos a compartir y sobre todo nos vamos a inspirar en el diseño de nuestro futuro profesional. Veréis, yo soy periodista. Existe una regla de oro en nuestro oficio que consiste en contestar a 5 preguntas. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Se me antoja que esa regla de oro del oficio más bonito del mundo también lo podemos aplicar en este Inspiration Day de Womenalia. Sentíos como en casa. Aprovechad vuestra butaca para haceros esa pregunta. ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuándo queremos conseguir nuestros objetivos? ¿Dónde? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿por qué? A contestar esas preguntas os vamos a ayudar hoy aquí, en este escenario, y ya sabéis que siempre en womenalia.com, que es, como sabéis, la red de mujeres profesionales con carácter mundial, donde todas nos podemos dar encuentro, donde nos podemos inspirar, donde podemos encontrar la herramienta que nos va a servir para diseñar ese futuro profesional. Hoy vamos a tener aquí debates, vamos a tener coloquio, vais a tener también la oportunidad de hacer networking. Por eso os voy a invitar y os voy a animar a que os descarguéis la aplicación que ha creado el equipo de Womenalia, una aplicación gratuita que os va a servir hoy para que no os perdáis detalle de todo lo que va a pasar en este Teatro Circo Price. Es la aplicación Inspiration Day. Supongo que la aplicación de Womenalia la tenéis, ¿no? Sí, porque la de Inspiration Day os va a valer hoy, pero la aplicación de Womenalia es durante todo el año un recurso magnífico para que busquéis lo que os decía antes, ese recurso, esa inspiración que necesito. ¿Qué dicen de esto? ¿Qué dicen de aquello? Womenalia.com. Bueno, qué ganas de empezar, ¿no? Yo creo que tenemos que dar ya la bienvenida a nuestra primera invitada. Veréis, ella hace posible que hoy estéis aquí. Ella un día creyó en su idea y la llevó a la práctica. Ella creyó que la mujer profesional tenía que tener una red de comunicación y creó Womenalia. Si hay algo que la define, son su fuerza, su ilusión, sus ganas por llevar a cabo las metas y los sueños que en su vida se ha propuesto. Con lo cual vamos a recibir ya con un fuerte abrazo a María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la cuarta edición y veo a caras a las que quiero muchísimo y aquí conmigo. Gracias por estar todos aquí, porque seguimos
convirtiendo nuestros sueños en realidad. Womenalia sigue siendo una startup, pero cada vez una startup más grande. Hoy os voy a contar mi historia desde un punto de vista diferente, ya que todas las cosas empiezan con una idea. Y vamos a ver esta idea que empezó hace 4 años, que acabamos de cumplir. No me funciona, perdonar el pasador. Disculpad, en directo estas cosas suelen suceder, tenemos todo muy ensayado. Pero necesito ayuda aquí, sí, en el escenario con el pasador. Bueno, ya está. Todo empieza por una idea. Y en la vida podemos ver las cosas de dos maneras. No me pasa. Ahora ya está. La vida la podemos ver con el vaso medio lleno o medio vacío. Y os voy a contar las dos versiones, mi historia. ¿Cómo empieza todo en una etapa de emprendimiento, en una empresa? Viendo el vaso, tampoco me funciona. Lo siento. Bueno, pues empieza por el dinero, por la ejecución. Necesitamos accionistas, necesitamos financiación, nos presentamos a multitud de premios, buscamos oportunidades y son 250 presentaciones que hemos tenido que hacer, que siempre es lo mismo. El mismo perfil de personas, los inversores, la misma presentación, las mismas preguntas y la verdad es agotador. La creación y la gestión de equipo, más de 120 entrevistas en estos años y 17 personas a las que tienes que motivar, a las que tienes que empujar, que ganan menos dinero que en otros proyectos y es duro, muy duro. El consejo de administración, la junta, el reporting, millones de horas invertidas y la verdad es que es otra mochila, cada día más duro. Cada día más difícil, pero es el emprendimiento. Los colaboradores. Tenemos que preparar briefings, reuniones, emails. Hemos hecho 150 presentaciones y proyectos con ellos y colaboramos con 30. Y bueno, otra parte más del emprendimiento. Y los clientes. Llamadas, emails, presentaciones. Haces de cada 10 presentaciones, cierras 2. Y bueno, otro paso más, más responsabilidad y más trabajo. Y vosotras, usuarias, 270.000 en Womenalia y 350.000 en redes sociales. Hay que contestar emails, tweets, dar un buen servicio y esto para el equipo, pues cada vez es más agotador, más cansino. Los viajes, el jet lag. Ir a México supone 30 horas de ida y vuelta, por ejemplo, todos los meses. Acabas con los pies, siendo mujer, así. Y tienes que estar en un montón de reuniones nada más llegar. La verdad, y así es como nos encontramos muchas mujeres, ¿no? En la cuerda floja. Y si además a esto le sumas que tenemos, en mi caso, familia, una familia enorme, 23 sobrinos, cuñados, primos, un montón de amigos. Somos las CEOs. ¡Ay! Nos dedicamos de los recursos humanos, las compras financieras, somos las comerciales. Y la verdad es que hay días que no te puedes ni levantar de lo cansada que estás. Pero en la vida puedes empezar a ver el vaso medio lleno. Y estos accionistas, este equipo, es una pasada poder contar con 17 personas que dan su vida todos los días por el proyecto, que estamos hoy todos aquí gracias a ellos y que me inspiran para poder seguir y conseguir mi sueño. Nuestros accionistas es lo mejor que nos ha podido pasar porque nos han dado toda la financiación para que este proyecto pueda seguir adelante. Nos donan sus horas, nos dan su cariño, su aliento, su amor para que sigamos.
El Consejo de Administración sí es complejo, pero nos guían por el camino correcto a seguir, a conseguir la estrategia, a conseguir los objetivos. ¡Viva el Consejo de Administración de Gubernalia, que además está hoy aquí todo presente! Y los colaboradores, podemos hacer muchos más proyectos de los que jamás hubiéramos soñado gracias a su ayuda. Y sin nuestros clientes, ¿qué haríamos? Hoy tenemos muchos aquí también. Y este proyecto sería muy complejo sin ellos. También sin su apoyo, porque apoyan a la mujer profesional. Es una pasada tener a estos 350 clientes. Y vosotras, usuaria, ¡viva las Gubernalias! Porque este movimiento es imparable y gracias a todas vosotras vamos a conquistar el mundo y a poner a la mujer en el lugar que le corresponde. Y con vosotros, chicos, que nos tenéis que ayudar a estos Gubernalios tan valientes que estáis hoy aquí, que nos estáis viendo por streaming. Gracias, porque va a ser la pera Gubernalia dentro de unos años. Y los viajes, sí, son horrorosos, pero qué gozada estar en países diferentes, conocer a gente diferente y sobre todo este momento, el día que te llega al buzón de casa, esta tarjeta que te conviertes en VIP en aeropuerto y te cambia la vida. Y ya